quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. ¡Fuácata! ¡Pa' afuera! ¡Se fue! Muchacha, y esto te limpia los desagües, la alcantarilla. Vamos para casa a los días y van a quedar, mira, ¡muñeca! Como guagua de San Juan pa' Ponce, mi hermana, mira, ¡pum! Llena. Mujeres, aquí llegué de nuevo. Estaba empezando un live y no pude ver los comentarios, pero yo dije, bueno, ya estoy inspirada, voy a seguir aquí hablándole y dándole este mensaje poderoso a todas esas mujeres bellas que me están viendo. Si no puedo leer, pues no importa, le mando el mensajito y ya. Así que Sol Luna, qué bello tu nombre. Saludos, saludos, qué bueno que estás aquí en mi live. Este mensaje, mujer poderosa, es para ti. Es para ti que eres única, que eres diferente, que fuimos escogidas para dar vida, para dar esperanza, para ayudarnos unas a las otras, que no vinimos a competir, que nosotras mismas nos edificamos, nosotras mismas nos ayudamos, nosotras mismas vemos lo que aquella hace, lo que hace la otra y cogemos ideas, y en vez de estar criticándonos y en vez de estar tirándonos lodo y en vez de estar sufriendo, lo que hacemos es que nos apoyamos, que nos unimos, que decimos, vamos a construir un imperio. No hay nada más bonito que ir de la mano de otra mujer. Óyete, otra mujer que te sume, que te ayude a subir escalones, todos esos escalones que a ti te interesan subir, pero que suban con paz, que suban con mansedumbre, que suban con esperanza, que suban con ánimo, que a la hora de que se tengan que decir lo que no les gusta, lo hagan con respeto, que lo hagan con amor, que lo hagan con ternura, que lo hagan... Mira, eso tú te das cuenta cuando alguien te quiere a tu lado, cuando alguien quiere formar parte de tu vida, cuando alguien quiere sacar lo mejor de ti. No hay nada mejor que tener esta amiga a tu lado, esta amiga que te diga, sí, tú puedes. Joan Castillo, saludos. Sonia Zapata, Zaida, ay, Mari Blanca, I love you. No puedo contestar porque no puedo ver comentarios, lamentablemente. Pero, mujer, este mensaje es tuyo. Mira, ustedes saben que son inteligentes. Son maravillosas, son poderosas, son primorosas, son grandiosas. Y muchas veces nos caemos, no podemos ver cuán fuertes somos porque tenemos el alma rota, porque nos levantamos solamente pensando en lo que nos falta. Nos levantamos pensando en que otro día más, en que qué va a pasar, en que yo no puedo, en que esto no es para mí, en que ya estoy cansada. Oye, nos pasa a todas, pero... Lo importante es que ahí tú te estás formando. Y muchas mujeres dicen, pero Dios mío, Ibelisa, yo lo quiero lograr. ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Oye, como mismo tú crías a un perro, como mismo, y lo enseña, como mismo tú crías a tus hijos, como mismo tú aprendiste a hacer tantas cosas en tu vida, así mismo tú vas a aprender a ser diferente. Y no, cuando yo te digo mujer, que sea diferente. Ay, si hay hombres aquí, está bien, mis hijos bellos y preciosos. Pero el mensaje, ya que hoy es el Día Internacional de la Mujer, estoy aprovechándome para dar el mensaje directo a ellas. El Día de la Mujer es todos los días, pero estoy cogiendo esa excusa, ¿ok? Así que si tú estás aquí, quédate aquí, no importa, coge fuerza tú también. Cuando diga mujer, pues tú piensa para ti que hombre. Entonces, oye, no te caigas. O si te caes, porque no te puedo decir que no te caes porque nos vamos a caer. Cuando te caigas, no importa, es parte del proceso. Acuérdate que ahí nos fortalecemos, ahí vamos cogiendo forma, ahí vamos aprendiendo. Son procesos. Tienes el alma rota, estás pasando por un duelo, por una situación triste, difícil, algo que no te lo esperabas. Estás con desilusiones, no sabes por dónde empezar, no sabes qué vas a hacer. Viniste a este live y tú vas a estar tranquila. No importa lo que tú estés haciendo ahora mismo, suelta lo que estás haciendo, suéltalo ahora mismo y dedícate este ratito aquí con Ibelisa. Y piensa si lo que tú estás haciendo ahora mismo te va a llevar y te está acercando a lo que tanto tú deseas. ¿Dónde tú te quieres ver, mujer bella y poderosa y grandiosa? ¿Dónde tú te quieres ver de aquí a 10 años? ¿Dónde tú te quieres ver de aquí a un mes? ¿Dónde tú te quieres ver de aquí a 5 meses, a cuando se acabe este año? Tu éxito va a depender. Tu éxito, explícame la trabajera de la lengua. Tu éxito va a depender de todo el esfuerzo que tú te pongas ahora mismo. Y que sea paciente. Tú tienes que ser paciente, mujer, contigo. Tú vas a ser paciente hoy. Y tú vas a decidir
que tú cuando te caigas va a ser para sacudirte y es para arriba que tú vas, porque no te toca de otra. Cuando te caes es para arriba que tú vas. Y tú vas ahora mismo, estás viendo cómo las demás logran lo que tanto tú deseas. Y tú te vas a sentar y en vez de envidiarla, tú la vas a admirar. Y créeme, se puede porque ya lo he pasado. Gracias por compartir este video, que estoy viendo que son mucha gente. Gracias, gracias, gracias. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil celebrar el éxito de otra mujer. Porque, y más cuando está logrando lo que tanto tú deseas, lo que tanto tú anhelas, y tú no lo puedes lograr, pero ella sí. ¿Sabes qué? En vez de tirarle tierra, en vez de desearle el mal, en vez de tirarle maldiciones, siéntate a admirarla. Oye, oye, óyeme, óyeme, tú que estás ahí, no te vayas, porque es que el mensaje es tuyo. No viniste por casualidad, siempre se los he dicho. Ustedes vienen a encontrar un propósito en esta página. Si eres feliz, vas a ser más feliz. Y si eres insegura, vas a ser más segura. Siéntate a admirar a esa otra mujer que tanto tú ves que ella progresa. Y busca la manera de aliarte con ella. Pero hazlo de corazón. No lo hagas porque Ibelisa te lo está diciendo. Sino que cuando tú la edificas, créeme, te muestran la forma en que ellas también lo han logrado. Pero no tomes provecho de eso. No le tomes el pelo. Al contrario, tú lo que vas a hacer es que vas a utilizar todo lo que esa mujer tal vez está logrando y te está diciendo, toda esa fuente de información que ella te está dando. Aprovéchala para tu bienestar y tu beneficio, para construir. Como yo siempre digo, construir para edificar, para ayudar. Porque no hay nada más bonito que tú ver a la otra y ayudar a que la otra, mira, ponerle así la mano, en vez de ponerle el pie, ponle la mano para que la ayudes a que se levante. No hay nada más bonito que eso. Y créeme, a lo mejor no lo entiendes ahora, pero la vida te lo devuelve. Te lo devuelve y te lo triplica. Porque créeme, mujer que me está viendo, en algún momento de nuestra vida hemos sentido y hemos pagado el precio de la envidia. Hemos pagado el precio de la vanidad, de la prepotencia, del... Ay, mira esta tan ridícula, ay, tan gorda. Y rápido empezamos a decir que es una gorda. Y si está flaca, rápido empezamos a decir que está hecha, que no tiene teta, que no tiene nalga, que chumba, que chapa, que mira para allá la boca, que el marido, que si el novio, que si, y si más si nos dejaron por otra peor, porque lo odiamos a muerte. No, ayudémonos y apoyémonos. Claro, tú no quieres ayudar a una que te hizo daño, pero no le vas a poner el pie, no le pongas el pie, no le desees todas las maldiciones. Tranquila como Camila, que tú sabes que esto es como un restaurante, mamita. Aquí no se va nadie sin pagar, mujer bella y poderosa. Y te lo sigo diciendo porque es de tu vida. Aquí no se va nadie sin pagar. ¿Y qué te quiero llevar yo a ti en este live que estoy haciendo ahora mismo? Es que nosotras mismas competimos para nosotras. Nosotras nos vestimos y nos arreglamos para las otras. Porque muchas veces, ah, que para mi marido, que a mi marido le gusta. No, mamita. Muchas veces lo hacemos, no, yo no estoy diciendo que son todas, pero muchas veces lo hacemos para darle por la cabeza a aquella, para que me vea con la cinturita, para que me vea. ¿Para qué? Dime qué tú estás sacando con eso. Claro, vístete y ponte linda para ti. Ponte linda para ti, mírate en el espejo, maquíllate, ponte las pestañas así como yo, que muchas veces están así, no están ni bien pegadas. Hazlo todo para ti y por ti. Y créeme, tú vas a transmitir esa paz dentro de ti, vas a transmitir esa preciosura que tú tienes, porque ¿para qué tú quieres verte bonita por fuera? Para competir con la otra, para que la otra te vea y tu alma está podrida, está negra, está rota. ¿Para qué? Mujer, hazlo para ti. Hazlo para que tú te ames, para que tú te valores, para que tú puedas sacar fuerzas de donde no tienes, para que tú te puedas reparar todos los días. Porque la vida de una mujer, yo sé que no es fácil, porque somos madres, somos hijas, somos tías, somos primas, somos... Y ante la adversidad, no nos dejamos caer. Y hacemos de lo imposible lo posible y le hacemos la vida más fácil a los demás. Pues entonces, haz eso con tus amigas, haz eso en tu comunidad, haz eso en tu trabajo. Mira todo lo que Dios te ha dado. Y oye, ser mujer es tremendo privilegio y los hombres también, espérate. Hombres también, porque gracias a ellos
perdón, ellos son los que ponen esa semillita de vida y de esperanza en hombres fabulosos. Pero el mensaje hombre no es para ustedes, para las mujeres, ¿ok? Bueno, y nosotros somos únicas. Así que, ¿qué yo te quiero decir con este mensaje? Que estoy hablándote así de todo, más que todo dándote apoyo. Es que nos admiremos. Y si hay una que tú no admiras, que no te gusta como es, tranquila, no le metas el pie, ni le desees el mal, ni le tires lodo, ni manches su nombre. Porque todo lo que le estás deseando a ella, eso va a venir para ti. Todo eso, créeme, va a venir directo en vivo y a todo color para ti. Pero mira, como el chequecito del día 3. Pero tú te vas a concentrar en ti. Tú te vas a concentrar en construir ese camino que tú quieres para ti y para los tuyos. Para que todo lo bueno te alcance. Para que todas las bendiciones y todo lo que tú te mereces te alcance. Oye, y tal vez me estás viendo ahora mismo y te estás llenando del mensaje que te estoy transmitiendo y no te puedes ni concentrar. Porque estás tan enfocada en la situación que tú estás viviendo hoy, en el dolor tan grande que te está embargando. Pero no importa, ya mañana va a ser un mejor día. Y mientras los días vayan pasando, va a ir siendo mejor. Pero tú, mujer, tú no te vas a caer. Y aunque tengas el alma rota y aunque estés pasando por el lado más oscuro y el momento más asqueroso y delante de tu vida, tú no te vas a caer. Tú solamente vas a ser paciente y a descansar en medio de la tribulación que tú estás pasando ahora mismo, pero tú no te vas a dejar caer. Y te vas a celebrar todos los días. Y te vas a levantar y te vas a mirar frente a ti. Y vas a ver cómo Dios va a hacer la obra en ti. Y la va a ir haciendo poco a poco. Pero recuerda que tú vales. No esperes, mujer, que te valore aquel, que te valore aquella, que te valoren allá, que te valoren acá. Te vas a valorar tú. Tú misma vas a ver cuánto tú vales. Y tú misma eres la que vas a decir, como cuando uno le pone el precio a la ropa, esto es lo que yo valgo. Y de ahí tú vas entonces a dejarle saber a los demás cuánto es que tú vales. Respétate, mujer. Respétate. Ámate. Y si estás hecha añico y pedazo, repárate. Reconstrúyete. Que mira, tú no sabes hasta lo que tú puedes llegar a lograr en esta vida. Hasta que te toca hacerlo. Hasta que, mira, Dios te moldea y te quema, te quema, te quema y te va dando fuerza, 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 fuerza. Y tú dices, Dios mío, jamás pensé que yo iba a llegar hasta aquí. Jamás pensé que yo iba a lograr vencer. Jamás pensé que yo iba a lograr florecer. Pues mira, créete. Y más hoy, 8 de marzo 2021, que es el Día Internacional de la Mujer, pues aprovechate hoy y cógete guille de la Mujer Maravilla. Porque a lo mejor ni te acordaba, pero hoy, ya que lo están diciendo que es el Día de la Mujer, es todos los días. Pero hoy cógete guille de la Mujer Maravilla. Y mira, te pones ahí por el poder de Grayskull. Para que tú veas cómo tú puedes. Tú sabes que nosotras las mujeres, usualmente siempre necesitamos ayuda, pero cuando no hay ayuda, sacamos fuerza de donde no la tenemos. Tú sabes que cada mujer tiene una historia que la hizo fuerte. Tiene un pasado que la dejó hecha pedazo. Que la dejó en el piso. Y mira, están aquí hoy escuchando el mensaje de Ibelisa. Están escuchando el mensaje de Ibelisa. Que mucho has pasado, ¿verdad? Tú que me estás viendo. Has pasado mucho, ¿viste? Ponte a mirar todo lo que te pasó hace un tiempito atrás. Que te estaba atormentando. Y mira, llegaste. No te pasó nada. No te moriste porque estás aquí. ¿Viste? ¿Y quién te dice que lo que te está pasando ahora no va a pasar? Dime, ¿quién te dice que no? No, eso no va a... ¿Quién te dice que eso no va? Vino, te enseñó, te pulió y después te vas a reír. Así que, mujer poderosa, maravillosa, sí, te lo tengo que decir porque se te olvida. No importa lo que... Es que estaba leyendo una cosa ahí. No importa lo que la gente piense de ti, tú eres única. Y recuerda que siempre lo he dicho. El que te critica es porque algo de ti le pica, mujer. ¿Ok? Pero tú no vas a caer en ese juego de las demás.
tú no vas a caer en el juego de todas estas que te quieren restar, que te quieren aplastar, que te quieren minimizar, que se ríen de ti, que ese color te queda feo, que ese maquillaje, que esa ropa está muy pegada, que tú estás loca. No importa, esa es la opinión de ellos. Esa es solo lo que ellas y los demás opinan. Acuérdate que si lo ven en ti es porque lo tienen a ellos desde adentro. Y recuerda que la opinión de los demás no es tu verdad. Esa es la verdad de ellas o ellos, porque estoy hablando de aquí mujer. Pero esa es la verdad de ellas, de esas otras mujeres de allá. Y créeme que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, te necesitan aplastar. Te necesitan tener el pie encima. Así, espérate, no se me vaya la panocha. El pie encima. Porque si tú descubres tu valor, las otras no les va a gustar, o los otros. Y entonces, tú dudando de tu poder y de tu fuerza. Y las demás así, sentar los bleaches, loca que tú, mira, tropieces. Pero tú no te va a importar, porque cuando tú tropiezas, tú haces así, fuacateichon, es para adelante que tú vas. Tú sabes que el carácter de una mujer se muestra en la inteligencia. Y no tienes que, te voy a decir una cosa, no tienes que estar gritando. Porque acuérdate que la razón no grita. La razón habla. Y tú no tienes que mostrarle a los demás quién tú eres. Tú te vas a mostrar a ti. Y tú vas a competir, mujer que estás aquí, tú vas a competir hoy. Tú vas a competir contigo. Ahí escuché algo. Tú vas a competir hoy contigo porque tu mayor competencia eres tú. No son las amiguitas tuyas del trabajo, ni las primitas, ni las vecinas, ni todas esas que tú sientes que están así contigo como que media. No, esas no son tu competencia. Tu competencia eres tú. ¿Ok? Y quiero contarte una historia chiquitita, rapidito, que alguien estos días me dijo, porque tal vez te ha pasado. Me dijeron que tenían que hablar conmigo. Y yo no sé si tu mujer que me estás viendo te pasa lo mismo, que te dicen, tenemos que hablar. Y ay, uno te entra el chalconillo. Te entra la chiripiorca. Porque, ay, tiene que hablar conmigo. Y cuando esa persona me dijo, mira, me dijo que no le gustaba lo que yo estaba haciendo, que esto, aquello, lo otro. Y yo me quedé como que. Entonces yo le dije, tú sabes que esa persona que te dijo que tiene que hablar contigo, que se expresó y te dijo esto, aquello, lo otro, el problema lo tiene ella, no lo tienes tú. El problema lo tiene ella, no lo tienes tú. Porque esa persona está diciendo que tú estás haciendo lo que tú no estás haciendo y para ti tú estás totalmente bien. Y esa persona me dice, estoy hablando de mi hija. Me dice, mami, y yo ajena a todo. Yo ni sabía que esa persona tenía esa película por dentro. Yo dije, pues entonces tú, así mismo tú vas a hacer. Tú, así mismito tú vas a hacer, el problema lo tienes tú, mi hermana, porque yo estoy tranquila como Camila, lo más bien. Entonces tú, que me estás viendo, yo sé que te ha pasado, que te dicen tenemos que hablar y después te dicen, mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me molesta que tú hagas esto, que tú hagas lo otro, pito y flauta. Y tú teniendo tu vida lo más bien, estando clara, tú sabes, mujer, para dónde tú vas y lo que tú quieres. Y viene esta persona a decirte, a mí no me gusta lo que tú estás haciendo. Excuse me. Si para ti está bien, si tú estás haciendo bien, si tú estás en perfecto orden divino, cuando digo perfecto orden divino es que estás haciendo las cosas como son, no es que estás tampoco quitándole el marido a alguien, o estás robando, o sea que esas cosas no están bien. Pues entonces, si es, entonces pues ya tú estás bien, usted se va a quedar como está, tranquila. Allá los demás que quieren venir a controlar. Recuerda que cuando las personas ven que tú empezaste a coger poder y dicen, esta mujer está ahora más maravillosa que antes. Ellos no te tienen ya el pie encima, ya no te pueden controlar, ya no te pueden manipular, ya no pueden venir a traer la basura de la vida de ellos a la vida tuya y les va a molestar y te van a empezar a tirar para el lado, a tirar basura, a manchar tu nombre. Entonces tú vas a ser una persona victoriosa porque tú estás en perfecto orden divino y en control y dominio propio. Óyete, cuando te das valor, cuando tienes dominio propio, cuando estás en control, cuando te pones a ti primero, cuando aprendes a poner límites, mujer, todo en tu vida tiene orden. Hazme caso, porque muchas le gustan mi valentía, muchas les gusta como yo hablo aquí, muchas le gustan ver mis triunfos y todos los logros que yo les he puesto a ustedes para que ustedes vean, pero no saben las que yo también pasé. Y no fue nada, oh my God.
Por eso es que a ustedes les gusta mucho mi página. Porque ustedes se identifican, porque ven que fue como que una vida normal, una persona común y corriente, pues que ha pasado de todo. Pero lo he podido vencer. Óyete, y no es fácil. No es fácil, pero cuando te empiezas a poner primero, todo viene en orden y vas a estar... vas a tener paz en tu, vas a tener paz adentro y eso es lo que tú vas a ver alrededor. Acuérdate, no es Puerto Rico, no es México, no es Estados Unidos, no es Francia, no es Santo Domingo, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador. No son esos sitios, eres tú. ¿Ok? Así que, mujer, hoy coge guille de la Mujer Maravilla. Oh, pero cógete ese guille hoy, pero quédate pegado por abajo. Y coge ese guille todos los días. Acuérdate con humildad. Y empieza a construir y edificar la vida de las demás. Porque hay muchas que te necesitan. Hay muchas que no tienen el poder y la valentía que tienes tú. Pero ya que tú tienes ese poder, ya que tú lo pudiste desarrollar y te pudiste encontrar, entonces extiende tu mano para las demás. Pero espérate, aprende a poner límite. Aprende a ponerte tú primero. Aprende a decir que no. Aprende a... Espérate, déjame acomodarme yo primero, porque la paz mental no tiene precio. Y si nosotros sin paz mental no vamos a ir a ninguna parte. Acuérdate, nutrirte. Comer bien, descansar. Y tú vas a ver cómo tu vida va tomando forma. Y cómo tú vas a poder lograr lo que tanto tú deseas, mujer. Mujer bella y poderosa y primorosa. Nuevos hábitos. Trae nuevos hábitos a tu vida. Ah, que cómo traigo los nuevos hábitos. Como dije ahorita. Como mismo tú que empezaste a criar a tus hijos. O si no tienes hijos, perritos. Como mismo tú lo empezaste a educar a ellos. Y a darle disciplina para que ellos aprendan. Con paciencia y todos los días, ahí, hasta que aprendan. Pues así vas a hacer tú. Todos los días tú vas a trabajar en ti. Y vas a competir contigo. Y te vas a tratar de superar a ti. Y vas a querer ser mejor que ayer. Pero mira, todos los días, chin a chin, chin a chin. Yo siempre les digo que de poquito a poquito se llena el jarrito. Y si no eres líder... Si tu mujer, tú no eres líder, tú no eres, no, tú dices contra, yo quisiera ser, eres una seguidora, pues sea una seguidora, pero una seguidora admirable, una seguidora con fuerza, una seguidora firme, una seguidora que lo que dices sea lo mismo que haces, porque no todos vinimos para ser líderes, no todos vinimos para ser el protagonista de una película. A lo mejor nos toca ser extra, pero si vas a ser un extra en la vida, que sea un extra con orgullo. Porque aquí hay para todos. En la viña del Señor hay para todos. Y recuerda, ya me voy. Recuerda no competir, no compararte. Porque esto no es una competencia. Esto no es la carrera del pavo. Esto no es la carrera de los 500 metros. Esto no es, no estamos aquí compitiendo. No, esto no es una carrera. No es la primera que llegue. Es la que se mantenga. No es llegar, es mantenerse, ¿ok? Así que hoy, 8 de marzo, y aunque a lo mejor este mensaje lo vas a ver otro día, te deseo, mujer, te deseo éxito, te deseo todas las bendiciones que te mereces. Pero cuando te digo éxitos, no es dinero, no es nada de eso, no son lujos. Te deseo éxito en tu vida espiritual. Te deseo que sanes, que sueltes. Te deseo que te encuentres y que cada día que pase tú te enamores de ti. Y todos los días, y prométemelo desde hoy, prométemelo desde hoy que te vas a levantar y tú misma eres la que vas a forzar y vas a preparar cómo va a ser tu día. Y vamos a levantar la mano. Y antes de despedirme, quiero decirte que tu dolor pronto se va a convertir en una bendición. Te lo estoy diciendo. Tu dolor se va a convertir en una bendición. Siempre se los digo, mujeres, que el dolor es un regalo mal envuelto. Te toca a ti desenvolverlo. Y recuérdate, siempre que sientas este vacío dentro de ti, busca, porque la respuesta la tienes tú. Y mira, levanta. Ya tú sabes lo que yo voy a decir. Y si eres nueva, yo siempre en mis lives y en mis talleres siempre hago esto. Levanta la mano y tú vas a decir, mujer. Y si hay hombres también, los hombres, los papacitos, porque yo tengo aquí los papacitos bellos y preciosos. Papacito, porque también tengo muchos papacitos, pero el mensaje para ustedes pasó otro día, no es hoy. Hoy no es para ustedes. Levanten la mano. Y me van a decir, soy poderosa. Ah, sí, soy poderosa. Dale, soy poderosa.
Yo tengo, yo quiero y yo puedo. Yo no te oigo. Yo tengo, yo quiero y yo puedo. Very good. Y mira, mira, tu bendición está ahí. Espérala. Espérala que viene por la culpita. Y tú tienes, tú puedes. Y tú puedes, mujer poderosa y valiosa. Muacata, te quiero. Porque tú eres un arte. Muacata.